Nosotros desde hace casi un mes que venimos preparando un poco el terreno para que el rally salga bien. Y lamentablemente tenemos todas las plazas ocupadas ya, porque el Ampinar nos había pedido 300 camas. Eso lo hemos podido lograr. Entonces, los visitantes de esos días van a tener que prever de que van a tener que pernoctar en otro lado, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, lo importante es la participación de la gente y que esto sea un logro para que el año que viene podamos seguir haciendo el rally de Gran Éxito. Bueno, en el tema que usted me pregunta, hoy está un poco retraída la cosecha, justamente porque como el INIM ha laudado un precio por debajo de lo que se está pactado, me parece que hoy haya una retracción en la producción de hierro. ¿Qué porcentaje está retraído? Yo creo que esto se va a normalizar en los próximos días, porque como también de alguna manera se implementó la retención por el tema de los tareferos, esto hizo que muchos cuadrilleros no quieran aceptar esto, ¿no es cierto? Porque en realidad la mayoría ya han pactado precios con anterioridad. Entonces, el hacer un descuento del 0,228 centavos por kilo hace que lo termine pagando el productor. Y esto, de alguna manera, está dificultando en estos momentos, pero yo creo que en los próximos días esto se va a solucionar en la medida que haya una información más veraz de cómo se laudó en este caso.